Buenas tardes. Os damos la bienvenida a todos los asistentes, a los que estáis aquí presentes y también a los que nos estáis siguiendo en streaming. Os confieso que estoy un poco nerviosa, así que espero que mi voz llegue alta y clara, especialmente a los que nos están siguiendo desde casa, ¿eh? Y es que aparte de estas aproximadamente las 200 personas que hoy nos hemos reunido aquí en CosmoCaixa, hay otras tantas que realmente nos están siguiendo desde su casa en streaming. El streaming lo planteamos inicialmente y sobre todo para aquellas personas, ¿no?, del Estado, los directores de centro, los docentes, que querían seguir la conferencia para que la pudiesen seguir. Pero realmente también la van a poder seguir muchas personas que se han quedado sin entrada, y es que realmente, solo después de 48 horas de comunicar esta conferencia por redes sociales, tuvimos que colgar el cartel de completo. Este hecho no deja de ser un indicador muy positivo de la demanda, de la motivación que desde los centros educativos mostráis a cualquier oportunidad que se os presenta de poder aprender, de poder debatir, de poder compartir alrededor de la educación. Y es que la educación está cambiando. La forma de entender el alumnado, el centro educativo, el profesorado, se está replanteando. La sociedad en general y la comunidad educativa en particular está tomando conciencia sobre la necesidad de promover la educación y que tenga como objetivo formar a nuestros jóvenes para que sean personas competentes para la vida y para que sean capaces de asumir los retos que la sociedad del siglo XXI nos plantea. Una educación que sitúe más que nunca al alumno en el centro del aprendizaje. Una educación que ponga el foco en el desarrollo integral del alumno. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, como mencionaba Delors, continúan siendo los pilares sobre los que se debe sustentar la educación. La educación está cambiando y con ella debemos cambiar todos nosotros. EduCaixa también se está transformando. Desde la obra social La Caixa hemos estado siempre al lado de la comunidad educativa a través de una amplia oferta de recursos y actividades, apostando por la educación como la verdadera palanca de cambio. Ahora más que nunca, desde EduCaixa queremos acompañaros a lo largo de este proceso de evolución educativa. Para poder hacerlo, a lo largo de este año veréis que os vamos a presentar importantes novedades. Este ciclo de conferencias que empieza hoy es una de estas novedades. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre aprendizaje cooperativo con David Johnson. En breve daré paso a mi compañera Arancha, que os explicará en detalle pues la estructura, el formato, el contenido del acto que vamos a tener hoy. Pero antes me gustaría solo dedicar unos minutos para que de forma general os pueda hablar del ciclo de conferencias que empieza hoy. A lo largo de este curso escolar, de todo el curso escolar, llevaremos a cabo un ciclo de conferencias que hemos llamado Revolución Educativa. Este concepto, yo creo que es un concepto que nos pertenece a todos. Alrededor del concepto revolución y evolución educativa, queremos abrir un espacio donde la comunidad educativa en el sentido más amplio, es decir, docentes, profesores, alumnos, pueda dialogar, pueda debatir, pueda compartir. El objetivo es acercar a los expertos en educación que trabajan hacia lo que hoy en día llamamos los nuevos retos del siglo XXI. Metodologías para el aula, evidencias, evaluación educativa, competencias, todos estos van a ser algunos de los temas que vamos a abordar en el ciclo de conferencias que empieza hoy. También os quiero hablar de un elemento que no sé si os ha pasado desapercibido. Cuando veníais por el pasillo del CosmoCaixa, había una pieza de madera muy grande, azul, y me gustaría hablaros de esta pieza, ¿no? De esta pieza o de también las piezas que conforman hoy el escenario de esta conferencia. Porque estas piezas son importantes, van a estar presentes en todo el ciclo de conferencias que vamos a empezar hoy. Hemos querido escoger una imagen como metáfora de la esencia del aprendizaje, la construcción del conocimiento y el juego. El cubo
el cubo que tenéis afuera, simboliza el aprendizaje consolidado que vosotros traéis o que tenéis antes de venir al acto. En el escenario, no sé si se percibe, pero en el escenario creo que hemos hecho el esfuerzo de mostrar esta pieza, pero desmontada. Se trata, en definitiva, de desaprender para aprender de nuevo. Y es que en cada una de las conferencias que vamos a hacer durante todo este curso, tendremos unos ponentes de primerísimo nivel a los que nos van a invitar realmente a reorganizar aquello que ya sabemos para construir nuevo conocimiento. Los actos de este ciclo de conferencias tendrán un formato que busca principalmente la participación y el diálogo entre los asistentes, entre los que estáis de forma presencial y los que estáis en streaming. Este experto nos va a hablar, nos va a compartir su visión y todos sus conocimientos de cada uno de los temas que vayamos planteando en el ciclo de conferencias. Pero en realidad la opinión de todos y cada uno de vosotros es capital. Por eso estos actos van a tener un formato que sobre todo buscará la participación. Workshops, mesas redondas y otras muchas propuestas que iremos presentando a lo largo del curso. Os queremos invitar a la participación y que esta participación esté viva en las redes sociales más allá de cada una de las conferencias. Que haya participación durante la conferencia, pero también antes y después. El diálogo lo planteamos de forma permanente a lo largo de todo el curso escolar. Os animamos a participar, a compartir, a dialogar hoy y a lo largo de los próximos meses. Y que entre todos podamos impulsar la revolución educativa. Por mi parte, solo me queda agradeceros muchísimo vuestra presencia hoy aquí, presencialmente o virtualmente, y sobre todo, vuestra vocación y vuestra motivación por mejorar la educación. Doy paso ahora sí a mi compañera Arantxa, quien realmente nos va a explicar el detalle de lo que va a pasar a lo largo de esta hora y media que tenemos por delante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Patricia decía que os haríamos participar y empezamos haciéndoos participar. Si abrís la bolsa, dentro de la bolsa, el material que os hemos dado, tenéis un tarjetón como este. Veréis que hay dos preguntas. Ahora os pediremos que, muy rápidamente, contestéis la primera y volváis a guardar el tarjetón. Y al terminar el acto, os pediremos que respondáis la segunda y os daremos más indicaciones. Dejamos 15 segundos para la pregunta. Veréis que para los que nos están siguiendo por streaming, que no pueden ver el tarjetón, es ¿qué esperas de esta conferencia? Formula aquí la pregunta que te ha llevado a asistir hoy aquí. Nos gustaría saber cuáles son vuestras expectativas hacia el acto que celebramos. Para los que estáis llegando, cuando estéis sentados, hemos pedido, veréis que en vuestra bolsa tenéis un tarjetón, que contestéis de momento solo la primera pregunta y lo volváis a guardar. Nos hace especial ilusión poder contar con la presencia de David Johnson y estamos muy contentos y muy emocionados de poder compartir esta próxima hora y media con él y sobre todo con todos vosotros. No podíamos haber contado con mejor compañía para hablar, debatir, reflexionar, preguntar y responder y sobre todo aprender todo aquello sobre que nos dé tiempo en este ratito sobre el aprendizaje cooperativo. Siempre es difícil presentar a una persona del nivel de David Johnson porque parece que las palabras que escojas no puedan hacer justicia a la trayectoria que él ha seguido. Os podemos decir que él es profesor de psicología de la Universidad de Minnesota, aparte de codirector del Centro de Aprendizaje Cooperativo. Lo codirige junto a su hermano.
Tiene una amplia trayectoria académica y científica, ha publicado centenares de libros y revistas y ha ganado numerosos premios y distinciones por su gran labor y aportaciones en el campo de conocimiento de la educación. Su trabajo ha contribuido tanto a la práctica docente como a la generación de evidencias. Y esto nos ha permitido avanzar dentro y fuera del aula. Como el trabajo de David Johnson busca el equipo y la cooperación, aquí, ¿no?, repetimos, seréis participantes. Después os cuento un poco más. Os explico cómo funcionará el acto. Estos próximos 90 minutos los vamos a estructurar en tres grandes bloques. A continuación, David nos va a hacer un workshop de una hora en la que abordaremos todos aquellos conceptos importantes del aprendizaje cooperativo. A continuación, vamos a dejar 15 minutos para hacer un Q&A. Es un espacio de preguntas y respuestas, donde podréis participar tanto por las redes sociales como los que estáis aquí. Y para finalizar, destinaremos los últimos 20 minutos a hacer una mesa redonda. Queríamos escuchar a David, pero también queríamos escuchar a profesores que están trabajando aprendizaje cooperativo en el territorio. Y nos acompañarán Carol Girald y Alex Ayeras a esta mesa redonda a debatir y a conversar sobre el aprendizaje cooperativo. Sin más, comentaros que podréis participar a través de nuestras redes sociales usando el hashtag #RevolucionEducativa. Todo lo que queráis compartir con nosotros, tanto comentarios como preguntas, los podéis publicar. Os contamos que las preguntas que realicéis las vamos a recoger y durante el espacio del Q&A vamos a compartir alguna de ellas y a pedir a David Johnson que nos conteste. Y todos aquellos comentarios, algunos van a aparecer aquí debajo. Por lo tanto, la participación va a ser continua durante todo el acto. Sin más, doy el paso a David Johnson. We are all yours, David. All right. Can everyone hear me? Good. Well, Woody Allen once said, showing up is 80% of life. El unirse es el 80% de la vida. Tendríais que decirle, oye, mostrarse, enseñarse, llegar es el 80%. O sea, hablad con la persona que tenéis al lado del asiento y decirle, oye, felicidades, porque has venido. Por lo tanto, eso es el 80% del éxito en la vida. Podéis decíroslo. Felicidades. No he visto a nadie felicitarse. ¿Qué está pasando? A ver. Nadie le ha dicho a su vecino de asiento, oye, felicidades por haber venido. A ver, odio deciros esto, pero además de venir, tenéis más responsabilidades por estar aquí. Básicamente tendréis dos responsabilidades. La primera es aseguraros que aprendáis alguna cosa útil y que valga la pena para vosotros durante la próxima hora. Y la segunda cosa es aseguraros de que todo el mundo, todo el resto, aprenda algo útil para su vida en la próxima hora. Y esto significa que, dependiendo de lo cooperativa que sea esta gente y cuán atentos y alertas estén, determinará si tenéis una hora fácil o difícil. Y, por lo tanto, mirad cuidadosamente a la persona que tenéis a la izquierda. A la izquierda. Ahora mirad cuidadosamente a la persona que tenéis a la derecha. A la derecha. Ah, pues yo estoy interpretando. Pobre señor, ¿por qué no le pasa a alguien un auricular? He didn't have a headset, and he was upset about that. He needed a translator thing, and he wanted one. Lo siento, pero... Okay. Now take a careful look at the person on your right. No, thank you. Not now. But wait. She needs it. And think to yourself, how cooperative do these people appear to be?
Now, actually, I'm going to give you a little test to find out. And that is another American comedian named Will Rogers once said, life is give and take. And a very famous American educator named Roger Johnson said, that's a good definition for cooperation. Cooperation is give and take. And so your next task is turn to the person next to you and give them something, take something from them. Now, think about this for a moment. Don't give them anything you would want back or you would miss. Don't give them your favorite pen, but a breath mint is always good, or a piece of gum, you know, or something. But find something, give it to them, take something from them. That's all right. You don't have to find anything for me. Thank you. Thank you. I will eat it later. Okay. Muy bien, ¿me oís en castellano? Bien. A ver, claramente tenemos a mucha gente cooperativa aquí, ¿eh? Mucha gente a la que le gusta cooperar. Lo que vamos a hacer ahora, durante la siguiente hora, es revisar para muchos de vosotros, y vamos a aprender por primera vez para muchos otros, la definición de lo que es el aprendizaje cooperativo. Y luego hablaremos un poquitín sobre cuáles son los cinco elementos básicos que hacen que la cooperación funcione. Porque no todos los grupos son cooperativos. Algunos funcionan bien y algunos grupos no son para nada cooperadores. Y tenéis que saber la diferencia entre un grupo cooperativo y uno que no lo es. Y en tercer lugar voy a hablar de la investigación un poquitín, antes de finalizar. Y para entonces seguramente habrá pasado una hora. ¿Os han dado material, verdad? ¿En la bolsa? Bien, tomad este cuadernillo porque lo necesitaréis durante la próxima hora. Bien, a ver, el primer tema. Bueno, quizás debería decir antes de eso que en cualquier lección que dé un profesor, independientemente de la edad de los estudiantes, la temática, el currículum o el tipo de escuela, cualquier lección puede ser enseñada en una de tres maneras. Es decir, durante la lección puedes tener a estudiantes que compiten entre sí para ver quién es el mejor, puedes tener una actitud más individualista o puedes hacer que trabajen en pequeños grupos de manera cooperativa. Pero las tres modalidades son posibles en cada lección. Y como seguramente sabéis, porque estáis todas y todos aquí, de las tres modalidades la más importante es la cooperación y seguramente es la menos utilizada en la mayor parte de las escuelas. Uno de los aspectos de la cooperación, tres de los aspectos de la cooperación, es que como docente, tú quieres que los estudiantes se impliquen en las lecciones.
y entre sí. Y esto los quieres activos, no pasivos. Si tienes una clase pasiva, todos los estudiantes escuchan silenciosamente al docente. Algunos se duermen, otros envían mensajes de WhatsApp y otros simplemente sueñan despiertos o piensan en el partido de fútbol del fin de semana. Y sabéis que ese es un error básico. Los estudiantes necesitan ser activos, no pasivos. En segundo lugar, necesitan hablar. Necesitan hablar entre sí y necesitan explicar y trabajar sobre la lección. Tienen que hablar sobre la tarea, no estar en silencio. Y en tercer lugar, tienen que estar conectados entre sí. No tienen que estar aislados. No tienen que estar solos. Y si uno alcanza estos tres hitos a través del aprendizaje cooperativo, existen toda una serie de resultados de los que hablaremos más específicamente al final, si me queda tiempo, pero uno de ellos es que más estudiantes trabajarán más duramente para aprender constantemente con el aprendizaje cooperativo, no con el aprendizaje individualista o competitivo. A medida que trabajan conjuntamente en la relación, las relaciones cambian. Los estudiantes se conocen entre sí y además normalmente se gustan y se apoyan mutuamente mucho más. Y en tercer lugar, su salud psicológica mejora. La autoestima es muy superior en el aprendizaje cooperativo en comparación al aprendizaje individualista o competitivo. Tienes competencias sociales, más competencias y capacidades sociales y un mayor ajuste social y psicológico en general. Y pronto aprenderán a gestionar la adversidad y la tensión y el estrés si tienen una historia de aprendizaje, digamos, cooperativo y no individualista o competitivo. Estos tres aparecen en el paquete. Yo hablo del aprendizaje cooperativo, que es poco habitual. Normalmente en el campo educativo alguien levanta la mano y dice, oye, si utilizas el método A, obtendrás mejores resultados. O si utilizas el método C, obtendrás una mayor autoestima. Un método es igual a un resultado. Con el aprendizaje cooperativo, la eficacia desde el punto de vista de los costes es mayor. Tienes un abanico mucho más amplio de resultados en comparación a los otros procedimientos. También quisiera aquí enfatizar que el papel que desempeña el profesor ha estado cambiando desde hace varias décadas ya. Ahora bien, lo que está llegando, y esto seguramente lo habréis oído muchas veces antes, es que los docentes ya no son presentadores de información. El docente es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Es decir, que dependerá del docente diseñar la experiencia de aprendizaje de mayor calidad que pueda en el aula de clase. Y esto no significa siempre que estén dando lecciones magistrales o que presenten información a la clase, como veréis a medida que procedamos. Y desde muchos puntos de vista, a ver, existen distintas maneras de hablar sobre esto. Este es un cómic que apareció en Estados Unidos hace unos 10 años. Una de las preguntas estándar que formulan los norteamericanos cuando sus hijos llegan a casa de la escuela es, oye, ¿qué has aprendido en la escuela hoy? Y normalmente los estudiantes dicen, pues la verdad es que no lo sé, no he aprendido nada, no lo sé. Pero en este caso, dice el chico, el profesor no nos ha dado tiempo de aprender nada, hablaba todo el rato. Y además eso esconde una verdad muy profunda de lo que la caricatura esta parece indicar. A ver, voy a saltar el resto, pero a medida que empecemos, tienes que saber que todo lo que diré aquí hoy ha sido desarrollado conjuntamente con mi hermano Roger. Y mi hermano y yo, Roger y yo somos hermanos, y he traído una foto de nosotros dos, en caso de que nos veáis caminando juntos por la calle para que nos podáis reconocer. Y nosotros crecimos en una granja, básicamente, en Indiana, en la parte central de Estados Unidos. Y en aquella granja
Teníamos una rivalidad de hermanos muy fuerte, que quedaba equilibrada también por el hecho de que éramos nuestros mejores amigos. Y peleábamos la mayor parte del día. Y hasta que llegamos a la edad de 14 o 15 años, bueno, oye, nos dábamos puñetazos literalmente. 3 o 4 veces al día nos pegamos un puñetazo. Y básicamente nos concentramos en una única cuestión. ¿Quién era el superior? Y si Roger estuviese aquí, y él es educador, ¿eh? Es decir, que se sentiría muy en casa en este museo porque es educador en ciencias. Él decía, la supervivencia de las especies y el futuro de la humanidad se basa en un principio único, que es el respeto por tus mayores. Y él es mayor que yo, por eso lo decía. Él era mayor que yo, por eso decía que le tenía que respetar. Y yo, por supuesto, como era el hermano menor, decía, no, no, todos somos iguales, Roger, todo el mundo es igual. Y básicamente peleábamos por eso. Durante 15 años peleábamos por eso. Y por curiosidad, mirad a la persona que tenéis al lado. Oye, ¿tú en qué crees? ¿Mayor significa superior o todo el mundo es igual? Preguntadle a vuestra persona, a la persona que tenéis a la izquierda o a la derecha, a ver qué os dicen. ¿Mayor es superior o todos somos iguales? Okay. All right. Now. Muy bien. Entre paréntesis, Roger y yo somos ambos profesores en la Universidad de Minnesota. Todavía nos peleamos cada día, ¿eh? Somos seres humanos muy distintos. Tenemos una opinión distinta sobre la mayor parte de las cosas y normalmente siempre nos peleamos. Pero todavía él es mi mejor amigo, yo soy su mejor amigo. Y es una de las bendiciones mayores que he tenido en mi vida, tener esta relación a largo plazo con una persona, digamos, que es tan distinta a mí y sin embargo que me gusta tanto. Para Roger, este conflicto todavía existe. Pero, y todavía le preocupa este conflicto. Por ejemplo, un día estábamos caminando por la playa hace unas semanas, programando un taller, y él, bueno, no sé, de repente tropezó con algo en la arena y quiso ver con qué había tropezado. Y encontró que era una lámpara del Oriente Medio. Empezó a quitarle la arena en esta lámpara de aceite a ver si salía un genio, y de repente salió un genio. Y él se sintió muy asustado. Y el genio le dijo, oye, Roger, me has liberado de la lámpara de Aladino y por lo tanto te concedo 3 deseos, lo que tú desees. Y dijo, pero existe un problema, le dijo el genio. Todo lo que te dé a ti, a tu hermano David se lo daré doblemente. Y Roger pensó, hombre, esto no me parece justo. A ver. Pero dijo, bueno, vale. Yo siempre he querido un gran Ferrari. Y el genio dijo, y pum, un Ferrari verde, perdón, rojo para Roger y 2 Ferraris rojos para mí. Y Roger lo miró y dijo, vaya, yo siempre había querido $1,000,000. Y el genio dijo, venga, $1,000,000 para Roger y puf, puf, $2,000,000 para mí. Y Roger lo mira y dice, ¿sabes qué? Dice, yo siempre he querido donar un riñón a la ciencia. Bueno, alguien se ha reído porque era un buen chiste y veo que no os habéis reído la mayoría. ¿Qué pasa? Tenemos 2 riñones, por lo tanto ya me entendéis. Bueno, esta es una imagen más reciente de Roger y de mí mismo. Y debo deciros que mi mujer Linda hace gran parte de nuestro trabajo y tenemos aquí, por lo tanto, una imagen de Linda también en pantalla. Bueno, la próxima tarea que os voy a pedir que hagáis, porque estamos hablando de aprendizaje cooperativo, para ello necesitas de un grupo cooperativo, por lo tanto, os voy a pedir a todos que cambiéis de asiento, lo cual será un problema, ya lo sé. A ver,
Todavía no os mováis, todavía no os mováis. Tiene que ser una transición rápida, ¿eh? Porque tenemos poco tiempo y la organización de esta aula no está bien programada para la cooperación, como sabéis. A ver, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie y encontrad a dos personas, primero, que no conozcáis y segundo, que sean distintas de vosotros. Buscad a dos extraños que tengan un aspecto muy distinto al vuestro. Encontrad a dos personas y sentaros, por favor. Encontrad a dos personas y sentaros. Muy bien. A ver, por favor, si me podéis escuchar o escuchar al intérprete, levantad la mano. Si me escucháis o escucháis al intérprete, levantad la mano, por favor. Si me escucháis o escucháis al intérprete, por favor, levantad la mano. Bien. Deberíais estar sentados y sentadas en un grupo de tres, a lado y lado, aunque, bueno, dos de las filas están conectadas. A ver, ahora tenéis que saber algo sobre estos dos socios que te acabas de hacer. O sea que, primero, mirad a vuestro grupo y preguntaros el nombre. Aseguraros que recordéis este nombre durante dos o tres semanas. En segundo lugar, tenéis que decir qué hacéis, dónde y cuándo. Y en tercer lugar, tenéis que decir cuáles son vuestros lugares favoritos en el mundo. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Y uno de vuestros lugares favoritos en el mundo. Os doy dos minutos para esto. 45 segundos cada uno, ¿eh?, para hacer este ejercicio. Venga, hablad con vuestro grupo.
Okay, if you can hear me, raise your hand. A ver, por favor, levantad la mano. Si me podéis escuchar, levantad la mano, por favor. Si me podéis escuchar o escuchar al intérprete, levantad la mano. A ver. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a definir el aprendizaje cooperativo y vamos a hacer esto de dos maneras. La primera es que yo voy a hacer una micro lección. ¿Qué significa una micro lección? Es decir, que no os daré suficiente tiempo para completar la lección. Simplemente quiero enseñaros la estructura a medida que pasemos por ella. Y en segundo lugar, voy a daros la definición o definiciones conceptuales y luego procederemos a los cinco elementos básicos. Para esto necesitaréis de vuestra documentación. En la última página del cuaderno veréis un diagrama que tiene este aspecto. Cuando lo encontréis, ponedlo al revés para que no lo podáis ver, ¿vale? Y luego aseguraros de que los compañeros de grupo tampoco lo puedan ver el diagrama, ¿de acuerdo? Porque algunos inmediatamente empezarán a trabajar en él, como tú, por ejemplo. A ver, escóndelo para que no puedas empezar ya a trabajar en ello. ¿Qué pasa? ¿Son tus socios estos? ¿Tus compañeros? Tienes que hacer un mejor trabajo, ¿eh? Asegúrate de que no puedan ver el diagrama. Bien, aseguraros de que los compañeros del grupo no lo puedan ver, porque si empiezan a contar rectángulos, no me van a escuchar a mí. Y las instrucciones son como sigue. Vuestra tarea de aprendizaje es saber cuántos rectángulos contiene esa figura. Dada la tarea, os he dado la tarea. Este es un momento fundamental de la lección, porque como Roger dice, es el momento, con E mayúscula, y hace una pausa, porque tengo tres posibilidades. O puedo decir, puedo haceros competir a ver quién es el mejor en el razonamiento espacial. Puedo hacer que lo hagáis individualmente sin hablar con nadie más en la sala. O puedo decir que cooperéis en un grupo pequeño de tres personas. Y sabéis, por supuesto, el que voy a escoger, ¿verdad? Y voy a decir, dado que es un aprendizaje cooperativo, quiero una respuesta de cada grupo de tres. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en relación a la respuesta. Y todo el mundo tiene que ser capaz de encontrar cada uno de los rectángulos en la figura. Ah, bien, yo voy a llamaros aleatoriamente. Voy a llamar a un miembro del grupo para que explique la respuesta, de manera que tenéis que aseguraros de que los tres estéis aprendiendo. ¿Vale? Y espero que todo el mundo haga aportaciones, todo el mundo contribuya y participe. Y se trata de una cooperación grupal, no de una competencia intergrupal. Es decir, que si tenéis una pregunta, preguntadle al grupo vecino. Abrid el cuadernillo, mirad los rectángulos. ¿Cuántos rectángulos contiene esta figura? A ver.
Si podéis escuchar al intérprete o a mí mismo, levantad la mano, por favor. Siento interrumpiros, pero es una microexperiencia, o sea que no os voy a dar suficiente tiempo para resolverlo todo. Pero bueno, algunos grupos han acabado, ¿eh? Y han respondido, o dicen, a ver, he encontrado 30 y 36. ¿Hay alguien que tenga una respuesta distinta? 34 rectángulos. Vale. Bien. A ver, si yo fuese un verdadero docente en vez de un profesor universitario, ¿sabéis lo que haría ahora? Diría, a ver, el que diga 24, el que diga 26, el que diga 28, colócalos en un grupo y volved a repetir el ejercicio. Y repetid el ejercicio hasta que todo el mundo acabe con la misma respuesta. Pero soy profesor universitario, por lo tanto no voy a hacer esto. Lo que vamos a hacer es continuar. Pero si sentís curiosidad, la respuesta del libro es 36. 36 rectángulos. Bien. Pero siempre hay un pero. Pero si Roger estuviese aquí, él como verdadero profesor de ciencias diría, como docente nunca te preocupas demasiado sobre si un estudiante tiene la respuesta correcta o no, porque muchas veces una respuesta errónea quizás es más interesante que la respuesta correcta. Y por ejemplo, hemos tenido un grupo de niños de primero de ESO que dijeron 72. 72 rectángulos, dijeron aquellos niños de primero de ESO. Y el docente les preguntó, ¿cómo habéis obtenido eso? Dijeron, 36 de este lado y 36 del otro lado. Por lo tanto, 72. A Roger le gusta esa respuesta mucho más que la de 36. Por lo tanto, él diría, no os preocupéis por la respuesta. De hecho, de lo que os tenéis que preocupar es cuál es la estrategia que utilizaron. Tenían una estrategia. Y ahora quiero que escribáis una afirmación que me parece que no tengo en castellano. A ver, tomad un bolígrafo y escribid la siguiente declaración. El objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo, ¿estáis escribiendo o no? El objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte en su propio pie o por su propio pie. A ver, el objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte por su propio derecho. Y como sabéis, como profesores o educadores, no hace que una persona sea más fuerte decirle, escribid 36, no lo pienses, no lo reflexiones, la respuesta es 36, escríbelo y dámelo. Eso no ayuda a un miembro del grupo, eso no hace que el miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte. Lo que hace que se convierta en un individuo más fuerte es tener una estrategia para plantearse este tipo de problema, porque mañana voy a volver con triángulos y os voy a someter a una prueba, lo que haréis individualmente cada uno de vosotros. Y normalmente existe una pauta y un flujo en el aprendizaje de un aula de clase. Aprendes en grupo, pero rindes individualmente. Aprendes en grupo y rindes individualmente. Y el aprender en grupo te debería permitir que lo hagas mejor individualmente el día de mañana, más que aprender solo y rendir solo. Bien. Siguiente tarea. Dadme tres estrategias para encontrar la respuesta. Por lo tanto, cuando yo os diga adelante, quiero que encontréis a alguien de un grupo distinto. No os tenéis que mover, si no lo necesitáis. Pero buscad a alguien de un grupo distinto y conjuntamente tenéis que definirme tres estrategias. Si tiene suerte, vuestro grupo habrá utilizado una estrategia y su grupo habrá utilizado otra estrategia. Lo único que tenéis que hacer es pensar en una tercera estrategia, ¿vale? Vale.
Mirad a vuestro alrededor, encontrad a alguien y definidme tres estrategias para resolver este problema y alcanzar tres estrategias. Ok, muy bien. Si me puedes oír, por favor, levanta la mano. Si me podéis oír, levantad la mano, por favor. Muy bien. Dale las gracias a esta persona y vuelve a tu grupo previo, por favor. Muy bien, ahora escuchadme a mí, por favor. Entonces, a mí me gustaría redefinir lo obvio. Hay muchas estrategias posibles para alcanzar este resultado 36. Una estrategia posible es la estrategia aleatoria, es decir, contar tantos rectángulos como uno pueda observar. Otra estrategia posible gira en torno a ir dibujando cada figura de manera separada, es decir, alrededor de las mismas. Otra estrategia sería ir del más pequeño al más grande. ¿Cuántos individuales? ¿Cuántos dobles? ¿Cuántos triples? ¿Cuántos rectángulos formados por cuatro subrectángulos? Etcétera. Otra posible estrategia sería poner un numerito en cada rectángulo e ir contándolos. A ver si lo vuelvo a encontrar. Se me ha escapado esta diapositiva. Creo que voy en el sentido opuesto. En realidad es un test de inteligencia y me está saliendo bastante mal a mí. Muy bien, veamos. Decía, los podemos enumerar. El 1 es el 1, 1, 2 es otro, 1, 2, 3 es un tercer rectángulo. O podemos poner letras A, B, E, F sería 1 e ir contando, ¿no? Muy bien. Y existe una fórmula matemática a nuestra disposición para
alcanzar el resultado comentado de 36 rectángulos. Es decir, existen diferentes estrategias posibles. La clave, la pregunta es, ¿hemos aprendido una estrategia en la que no hubiésemos pensado si lo hubiésemos hecho solos o solas este ejercicio? Curiosidad, ¿cuántas personas aquí han aprendido una estrategia nueva? Es decir, alguna que no hubiesen pensado si lo hubiesen hecho solos. Muy bien, muchos y muchas de vosotros. Si Roger estuviese aquí dando esta conferencia y si os hubiese dado suficiente tiempo, el objetivo suyo habría sido que todo el mundo hubiese levantado la mano. ¿Qué más? Just to take this a step further. Vayamos un paso más hacia adelante. Hay un profesor de matemáticas muy famoso en la Universidad de California, en Brooklyn, que se llama Alan Schoenfield, quien a principio de la década de los 80 pues estaba en todas las conferencias de matemáticas que se daban en Estados Unidos. Y si él hubiese estado aquí hoy, lo que habría dicho habría sido: yo doy clase a los mejores estudiantes de matemáticas del mundo en Brooklyn. Sacan las mejores notas en el SAT, que es el examen que los alumnos norteamericanos hacen al final de su carrera universitaria. Siempre aciertan el resultado final, siempre obtienen el resultado final. No obstante, cuando les doy clase, me doy cuenta de que muchos y muchas no entienden las matemáticas que hay detrás de la respuesta adecuada, e incluso algunos entienden mal las matemáticas. No obstante, memorizan procedimientos, memorizan normas y fórmulas y siempre llegan al resultado correcto, pero no entienden lo que hay detrás. Y él diría, la única manera de entender si alguien entiende realmente las matemáticas o no, es ver cómo se lo cuentan a otra persona. Con lo cual, lo que hay que hacer es poner a alumnos en un entorno cooperativo, darle un conjunto de problemas matemáticos y ver cómo se cuentan unos a otros la resolución. Esto es lo que realmente genera una conclusión concreta sobre si se está aprendiendo o no el proceso de reflexión del alumno. Y es ahí donde vemos lo que está fallando, lo que hay que reexplicar, lo que hay que redefinir, etcétera, lo que no se ha entendido o no se ha entendido suficientemente bien. Y yo diría que una respuesta correcta en un examen o en unos deberes está perfecta, muy bien. Pero no obstante, esto es una muestra muy pobre de lo que realmente están entendiendo y no están entendiendo nuestros alumnos. La única manera de saber si realmente nuestros alumnos están entendiendo es abriendo una ventana en sus mentes. Y esta ventana se puede abrir escuchándoles explicar lo que han entendido a otras personas de un grupo. Este señor también diría, y te vuelvo a robar el cuaderno, diría que uno de los principales problemas en las matemáticas tiene que ver con la fijación. Es decir, los alumnos resuelven el problema de una manera determinada y se quedan fijados. No ven ninguna otra vía de resolver el problema. Fijación. Entonces, citamos o planteamos a un alumno este problema, le preguntamos cuántos rectángulos existen en esta figura y nos dicen 9, hay 9 rectángulos en esta figura, y entonces se quedan fijados en esta respuesta y les decimos, no, hay más, busca más, a ver, búscame otra técnica, y dicen, no, es que hay 9, se quedan fijados. Y entonces, cuando le decimos, cuando un profesor o profesora dice, es que hay más, esto no resuelve la fijación, y a veces los profesores lo que hacen es hacer un modelo, ¿no? Simular un procedimiento para alcanzar a una solución más adecuada. Y esto ayuda un poquito más, pero tampoco tanto. Realmente la mejor manera para acabar con la fijación en matemáticas es poner a trabajar a los alumnos entre aquellos que han obtenido resultados diferentes. Dos alumnos que han obtenido resultados diferentes, trabajar conjuntamente y uno le dirá al otro, es evidente que la respuesta es 9, sigamos. No obstante, el otro dirá, no, yo he visto 12 rectángulos. Y el primero dirá, ¿cómo puede ser que veas 12 donde yo veo 9? No puede ser de ninguna manera. Y entonces este alumno le dirá, cada columna es un rectángulo, ¿verdad?, al mismo tiempo. Y el primero dirá, ah, bueno, entonces si tú dices esto, yo digo 15, porque claro, también cada
columna también serán un rectángulo y pronto llegarán al resultado correcto, que es 36. Los grupos también se fijan a veces, se quedan en fijación. Y es por eso que es interesante pedirles tres estrategias para la resolución del conflicto o del problema. Y te dirán, no existen tres, solo existe una vía posible de resolver el problema. Y también todos los grupos se quedan fijados en ocasiones. ¿Cuál es, pues, la mejor manera para romper la fijación en un grupo? Pues agrupar o alterar los grupos, ¿no? Cuando un grupo ve dos estrategias, a menudo desarrollan una tercera, una cuarta e inclusive una quinta y seguir desarrollando nuevas estrategias. Y también, si Sean estuviese aquí, diría, cuando sea posible, hay que mezclar a grupos heterogéneos. Porque, claro, si tenemos a uno de los participantes del grupo que dice lo importante son los colores, otro dice, no, rectángulos grandes o pequeños, y otro dice, hay que enumerar cada rectángulo, pues ahí tendremos una experiencia de aprendizaje mucho más rica que si los grupos son más homogéneos y adoptan estrategias muy parecidas. Él decía, pues, que nadie sabe qué tipo de estrategias tienen los grupos. Y es por eso que es importante que los grupos sean lo más heterogéneos posibles en su enfoque, para realmente, pues, lograr una experiencia de aprendizaje lo más rica posible. Si pudiese leer en castellano, sería mucho más fácil dar esta presentación. Porque no sé ni qué pone aquí. Ah, sí, ahora ya me acuerdo. Volvamos a trabajar en nuestros grupos. Volvamos a trabajar en un grupo. Y ahora, veamos cuál es nuestra respuesta, ¿no? Y cuál es su estrategia favorita. Y todo el mundo del grupo tiene que firmar el papel y, de alguna manera, entregarlo imaginariamente. Roger siempre dice que es importante que los grupos entreguen su trabajo, para que no parezca que es algo trivial y no importante. Es importante firmarlo, comprometerse y entregarlo. Y la firma implica tres cosas. Implica, en primer lugar, uno, estoy de acuerdo con la respuesta. Dos, puedo explicar esta respuesta. Si quieres, pídeme que salga y yo le explico a todo el mundo la estrategia seguida. Y en tercer lugar, la firma implica que te estás comprometiendo. Tienes mi palabra de honor y todos los miembros del grupo lo podemos explicar. Es decir, si se firma, significa que tienes el convencimiento de que el resto de miembros del grupo también podría explicar la respuesta que se ha logrado. Si alguien del grupo solo ve 24, hay que firmar ese 24, a pesar de que tú piensas que puede que haya 36. Nunca se firma desde la superioridad, siempre se firma desde la igualdad. Esto se considera una óptica humorística en un contexto serio, ¿no? Hay que tomarlo con humor. Y después hay que entregar la tarea, ¿no? Al día siguiente trabajaremos, no sé, triángulos. Y todo el mundo trabajará individualmente los triángulos. Y entonces se configuran grupos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? Clara. Bien. No me acordaré o no sabré pronunciar estos nombres, pero bueno. Entonces, bueno, entregamos los deberes y decimos, a ver, tú has sacado un 10, perfecto. Y tú tienes solo un 9,5, es porque te has dejado uno. Y tú, una F, solo has suspendido porque... Y tú estás bien porque tienes que trabajar más, pero vosotros tenéis un problema. Tenéis un problema porque habéis firmado conforme él estaba también listo y él no estaba listo. Así que vosotros os tendréis que quedar después de clase. Mientras que tú estás bien porque tú has firmado algo que es verdad, era verdad. Es verdad, hay que tomárselo con humor. No obstante, detrás de todo eso hay algo muy serio. No se puede firmar hasta que todo el mundo ha aprendido
todo lo que podían. En ocasiones, los grupos dicen, podríamos firmar esta tarde, nos gustaría trabajarlo durante la pausa, durante el patio. ¿Lo podríamos firmar mañana? Me preguntan, porque vamos a hacer una conferencia por Skype esta tarde y vamos a trabajar más en profundidad el ejercicio. Eso es positivo. Significa que se lo están tomando muy en serio. ¿Habéis firmado? Venga, vamos a hacerlo. Volvemos a nuestros grupos, decidimos una respuesta final, también trazamos una estrategia favorita y firmamos, si es que se puede. I'm aiming at 7:30. That's okay. Okay. All right, turn back this way. Turn back this way. Muy bien. Now, the next step in the lesson. El siguiente paso de esta clase sería el procesamiento grupal. A pesar que me gustaría añadir algo. Hay que recordar la frase preferida de Vygotsky. Lo que los niños pueden hacer hoy juntos hoy, lo podrán hacer solos mañana. Esta es la frase favorita. Y esa es la filosofía subyacente. Aprendemos en grupo, desempeñamos solos. Es lo que he dicho antes. La siguiente tarea tiene que ver con el procesamiento o reflexión del grupo. Me gustaría que enumeréis tres elementos que hayan salido bien en cuanto al proceso de los rectángulos y tenemos que dar una retroalimentación positiva, un feedback positivo al resto de miembros de nuestro grupo. Algo que ella haya hecho bien, algo que ella haya hecho bien y, bueno, lo procesáis en grupo, en tríada. Y si os queda tiempo, podríais pensar en algo que podáis añadir para ser mejores mañana. Tiene que ser algo rápido, ¿eh? Os voy a dar solo 2 minutos para este ejercicio. Ahora, trabajando en grupo, en tríada, hablamos de las 3 cosas que hemos hecho bien en este ejercicio sobre los rectángulos.
Venga, lamento interrumpiros. Os voy a interrumpir, lo dejamos aquí. A mí me gustaría ahora destacar otra de las normas de Roger para el aprendizaje cooperativo. El feedback tiene que ser siempre positivo, nunca negativo. Os voy a contar por qué. En Estados Unidos puede que aquí no aplique. No obstante, en Estados Unidos hay muchos alumnos que reciben feedback negativo el día entero. Los profesores les dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde no has hecho los deberes? ¿No te has traído el cuaderno? ¿Cómo puede ser que estés en la página 47 cuando todo el mundo está en la página 65? ¿Sabes? Siempre ese feedback negativo, ese input negativo, todo el día. Y poco feedback positivo. Entonces, claro, hemos dicho que los profesores son los diseñadores del proceso de aprendizaje. Yo una vez fui profesor de inglés. Y si yo quería darle a cada alumno un feedback positivo a mi alumno, lo que hacía era como, bueno, tenía como 90 segundos por alumno. ¿No me quedaba tiempo para la docencia? Claro, los comentarios positivos no pueden ser únicamente del profesor, porque el profesor está demasiado ocupado. No obstante, el profesor puede ingeniárselas para que entre alumnos se den un feedback positivo, como por ejemplo proponiendo un ejercicio al final de clase, diciendo, id a una persona y decidle lo que os ha enseñado a aprender, con lo cual todo el mundo abandona la escuela con una nota positiva, con un comentario positivo. Es una técnica muy potente. Cuando los alumnos entran a clase, a menudo entran sonriendo, porque saben que cuando acabe la clase, por lo menos se llevarán algo agradable, positivo. Bien, el siguiente paso, y ya estoy llegando al final de esta micro clase, es la celebración grupal. Y ahora volveremos a nuestros grupos y chocamos palmas y decimos, hemos sido geniales. Me estoy quedando ya sin tiempo. En la página 4 del cuaderno encontraréis definiciones de los enfoques competitivo, cooperativo e individualista. Solo me queda tiempo para decir que en la competencia la correlación es negativa entre los miembros de los equipos. Es decir, si tú y yo estamos compitiendo, cualquier cosa que te ayude a ti me daña a mí. Reduce mis probabilidades de sacar un 10, un excelente. Y lo que me ayuda a hacer mis deberes a mí, te daña a ti, reduce tus probabilidades de sacar un excelente. En un enfoque competitivo, que a ti te salga mal, redunda en mi beneficio propio. En un enfoque individualista, los alumnos son independientes, no hay correlación, con lo cual llegues a 9 o a 36, a mí no me importa, porque yo trabajo solo o sola, soy independiente. Y por último, en el enfoque cooperativo, vemos que se da una correlación positiva en el desempeño de la tarea. Si tú llegas preparado, esto es positivo para mí. Eso aumenta mis probabilidades de sacar un excelente. Si yo llego al 36, también te ayuda a ti, ya que eso aumenta tus probabilidades de sacar un excelente. Redunda en beneficio de todos, que todo el mundo lo haga bien, que a todo el mundo le salga bien. Hay más beneficios, no obstante, no tengo tiempo de enumerarlos. A modo de conclusión muy sucinta, a la que aspiro, o quizás
voy a ir un poco hacia atrás. No todos los grupos son grupos cooperativos, eso es así. Si analizamos este gráfico, veremos que hay normalmente pues, alumnos con mejor desempeño y otros con peor desempeño. Y los podríamos hacer trabajar en un grupo pseudogrupo donde hay competición e individualismo. Ahí se van a reír unos de otros, se van a boicotear, se van a reír unos de otros, de sus comentarios. Y yo creo que todo alumno estaría mejor solo que trabajando en un pseudogrupo, ¿eh? Porque hay grupos que no funcionan. Si subimos, llegamos a los grupos tradicionales, donde normalmente es un enfoque individualista. Se les pide que se sienten juntos, pueden hablar. No obstante, el enfoque real es individualista, se trabaja de manera aislada. Y muchos grupos estarían mejor en un grupo sí que en un grupo, o que solos, perdón. No obstante, la mayor parte de alumnos, cuando vamos subiendo, llegamos a los grupos cooperativos. En los grupos cooperativos, todos los miembros se sienten más cómodos en ese grupo que trabajando solos. ¿Cómo sabemos si un grupo es un grupo cooperativo? Esto lo encontraréis en la página 6 del cuaderno. Estos son los elementos que lo definen. Básicamente hay 5 características. Tiene que haber una interdependencia positiva. Tiene que haber responsabilidad individual. Tiene que haber una interacción promotora y además cara a cara. El grupo tiene que desarrollar habilidades sociales para trabajar de manera conjunta y poder analizar este proceso o reflexión de grupo. Cuando se dan estos 5 puntos, estamos ante un grupo cooperativo. El núcleo de estos son esos 5 elementos. Por eso os pido que leáis al respecto de los mismos. Es la diferencia fundamental entre el grupo cooperativo y el grupo no cooperativo. Si un colega alguna vez os viene y os pregunta por qué este grupo es cooperativo y este otro no, ¿por qué uno habla de la tarea y otro habla del fútbol? Claro, hay un grupo que habla de fútbol no es un grupo cooperativo, no hay interdependencia, no hay rendición de cuentas, faltan habilidades sociales, no se está procesando. ¿Por qué no se está trabajando de manera eficaz en grupo? Porque no es cooperativo. Aquí tenemos los 5 puntos que definen el grupo cooperativo y además es una buena caja de herramientas para arreglar aquellos grupos que no están funcionando. Tenemos que ver si falta interdependencia, si falta rendición de cuentas, si faltan habilidades sociales. Aquí tenemos esta caja de herramientas para arreglar grupos disfuncionales. Me gustaría volver a hablar por unos segundos de la investigación a la que me he referido al inicio de mi charla. Roger y yo hemos examinado la literatura en repetidas ocasiones y hemos calculado efectos secundarios de la cooperación comparado con la competencia y con el enfoque individualista. Y aquí tenemos esos efectos secundarios que están en el cuaderno. No voy a insistir mucho en ellos. No obstante, sí me gustaría decir que son muy significativos. Se encuentran efectos positivos de la cooperación en muchos ámbitos. También me gustaría decir que el primer estudio que se llevó a cabo en la materia en Estados Unidos tuvo lugar en 1898. Se han publicado artículos en Francia, en Alemania y en el Reino Unido incluso antes de esta fecha, con lo cual ya van por lo menos 130 años de investigaciones en materia de cooperación en la escuela o de aprendizaje cooperativo y las conclusiones son bastante sólidas. La cooperación desencadena en mayores logros, mayor atracción interpersonal, mientras que en un enfoque individualista estos resultados son peores. Seguimos examinando la literatura, Roger y yo, de manera recurrente, y aquí tenemos los resultados de un estudio que se publicó hace unos años, analizando la relación existente entre las relaciones de pares positivas y el logro
académico, el desempeño académico. Nos dimos cuenta de que cuando un alumno tiene un amigo en clase o una amiga, si se sienten queridos y reconocidos en la clase, sí, decía, si tienen amigos y se sienten reconocidos, hay una variación positiva del 33% en el desempeño académico. Tienen muchísima más incidencia que los deberes o que el profesor, el tener amigos y amigas. Lo que sabemos como profesores y como profesoras es que si queremos mejorar el desempeño de un niño o de una niña, hay que darles un amigo o una amiga, mejorar las relaciones sociales en clase. También hemos llevado a cabo un estudio recientemente publicado que gira en torno... ¿Me lo he saltado? Sí, un estudio sobre el bullying, sobre el acoso. Si os preocupa el tema del acoso escolar, el estudio pone de manifiesto que a mayor nivel de cooperación en una escuela, menor será el nivel de acoso y viceversa. A mayor nivel de competitividad en la escuela, mayor nivel de acoso escolar. ¿Qué podemos hacer, pues, para reducir el acoso escolar? Pues fomentar el aprendizaje cooperativo en nuestras escuelas. También hay conclusiones interesantes en materia de valores morales. No me da tiempo de abordar este punto. Lástima. Creo que se me ha acabado el tiempo y es momento de concluir. Antes, no obstante, me gustaría insistir en algo. El aprendizaje cooperativo tiene más apoyo empírico que cualquier otro elemento que tenga que ver con la educación, mucho más que las clases teóricas, mucho más que la edad en la que se empieza la escuela, la segregación por niveles. Realmente tenemos materiales muy, muy sólidos. Y el enfoque cooperativo es muy sólido, muy, muy sólido. Mientras que las escuelas que no adoptan este enfoque están un poco en terrenos pantanosos. A modo de conclusión, lo que me gustaría decir, y esta es una de mis citas favoritas, de un autor italiano que recientemente escribió: "Todos somos ángeles con una sola ala, solo podemos volar abrazados". Y me disculpo por la tos. Decía, solo podemos volar abrazados. Con lo cual yo creo que tenemos que ir a nuestros grupos, buscar a alguien con quien hagamos trabajado y decir, juntos hemos volado. Juntos hemos volado. Gracias por el vuelo y que vuelvas a casa sano y salvo. O donde vayas. You can sit here now. I'm going to ask you now. We're going to do a Q&A. You can sit if you want to. All right. You can sit together. I want a backrest. Okay. Al inicio. Al iniciar el acto, Patricia nos contaba la metáfora de los cubos. Supongo que tras el workshop algunas de vuestras piezas están un poco descolocadas. Queremos terminar este acto con todo el cubo desmontado. Por lo tanto, ahora vamos a abrir el espacio de Q&A para preguntas y respuestas, en el que esperamos poder seguir jugando a aprender todos juntos. Si os parece, antes os comentaba, este espacio hemos recogido una serie de preguntas que habéis ido lanzando, publicando en nuestras redes sociales, y también vamos a dar paso, vamos a ir repartiendo micrófonos a los que queráis realizarle alguna pregunta a David. Empezaremos con una de las redes sociales. I'm going to start with a question that from our social network. And
A ver, por ejemplo, ¿cuánto estructuramos a los grupos para que sean eficaces? Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que estructurar a los miembros, a los estudiantes que forman parte del grupo? ¿Se me oye o no? ¿Me oís? ¿Oís al intérprete? Caramba, esta es una pregunta bastante compleja, ¿eh? Porque yo diría que uno siempre tiene que cooperar, el aprendizaje cooperativo, para incluir los cinco principios fundamentales. Y básicamente lo que se espera que hagas es que cojas las lecciones, las clases actuales que estás enseñando, del currículum, lo que queráis enseñar, y reescribas la lección para que incluyas la interdependencia positiva, la rendición de cuentas individual, o sea, que los estudiantes trabajen en grupo e incluyan los cinco principios fundamentales. Este tipo de estructura siempre tiene que existir al 100%. Por otra parte, Roger, mi hermano, especialmente como educador en ciencias, cree que a los grupos se les tiene que dar la libertad para ir en meandros inesperados o direcciones inesperadas, porque a veces se pueden producir sorpresas. Y no quieres tener una estructura excesiva que impida esos derroteros inesperados. Quieres dejar las reglas claras y luego darle suficiente libertad al grupo para que persiga, digamos, las vías que le parezcan mejores. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Recordad... Uy. Lo tengo apagado. Vale. Recordad que en el tarjetón habéis realizado alguna pregunta. No sé si la queréis compartir. Si no, seguimos con las que tenemos en las redes sociales. ¿Sí? Voy. ¿Puedo aprofar? Hola, buena tarde. Yo me digo Marta. Jo soc professora de l'Antoni Institut de Secundària, ensenyo ciències i trobo molt interessant tot el que s'ha dit, però més bastant difícil imaginar com donar classes als nostres alumnes de l'ESO i batxillerat aplicant el treball cooperatiu, més enllà de que una pràctica o un dia en concret. Més totalment, és que ho penso i no, jo no veig com ho podria aplicar. Y es profesora de ciencias, química, también. A ver, lo único que te puedo decir es que esto debería formar parte de cada clase. Puedes variarlo entre pares, tríadas. Mira, otra de las reglas de Roger, mi hermano, para el aprendizaje cooperativo es que los grupos sean pequeños. A mí me gustan las parejas. Y a nivel graduado en la universidad, coloco a los estudiantes en grupos de cuatro y luego los divido en parejas periódicamente. A Roger le gustan las tríadas, pero siempre decimos grupos pequeños, parejas, tríadas, máximo cuatro personas, no más. Un error bastante común es que los grupos sean demasiado grandes. Y en cada lección de química que des, yo diría que, bueno, busca parejas, divídelos en parejas, o en tríadas, o en, digamos, lecciones cooperativas más estructuradas. Y una vez empieces a hacer esto sistemáticamente, ya verás que las oportunidades empezarán a surgir. No es una buena respuesta, ¿verdad? Hola, yo me llamo Michael.
¿Y tú qué piensas de los escape room en clase? ¿Crees que es una buena idea trabajar con un escape room? ¿Trabajar los escape rooms en clase es una buena herramienta para trabajar la cooperación? ¿Qué es? Necesita que... ¿Podrías elaborar qué es un escape room, por favor? Pensaba que... yes, escape room is, un escape room es cuando, por ejemplo, el escape room es cuando metes a un grupo de dos a cinco personas en una sala y les planteas diferentes enigmas para poder resolver un puzzle final y salir de la situación. Y como es algo muy cooperativo, muy colaborativo, yo por ejemplo lo he visto hablar muchas veces y me ha funcionado muy bien. Entonces, quería preguntarle si lo he hecho a nivel lúdico, pero también mystery, so they have to find information that it's hidden and... I've never seen it. Yo nunca he visto una cosa así, pero me parece buena idea, ¿no? Me parece que suena divertidísimo, vamos. Y esto aumenta la implicación de los estudiantes. O sea, a los estudiantes seguro que les encantaría. A mí me parece muy buena idea, ¿eh? Prop d'aquí. Se sol dir que a l'escola preparem per la societat, no? Però jo veig que aquesta societat no és cooperativa, és competitiva. És a dir, aquí es tracta de qui és el millor. Jo trobo una feina, si trobo una feina és perquè tres no l'han trobat. Si guanya el Barça és perquè hi ha un Madrid que ha perdut. Si jo tinc un fill és perquè algú no el té. O perquè el veí el volia tenir i no l'ha pogut tenir. Ja m'enteneu. Perquè treballem aquest mètode que em sembla molt bé quan després... A nivell social, veig que no és així. Yes. First part of the answer is cooperative society is really cooperative. La sociedad es realmente cooperativa, no es competitiva. En la mayor parte de las grandes multinacionales hoy en día, por ejemplo, se espera que los empleados trabajen en equipo. E incluso en los años 70, la IBM, Motorola, muchas de las grandes empresas, Sony, decían, si no puedes trabajar en equipo, no puedes trabajar para Motorola. Te vamos simplemente a despedir, porque el trabajo en equipo es un aspecto central, fundamental de lo que hacen. Y luego, la familia también es cooperativa, la comunidad también es cooperativa. El 90% o más, el 95% de la vida después de la escuela se basa en la cooperación. Sin embargo, esto no significa que la competencia no exista. Todos sabemos que algunas pocas personas son las que son aceptadas por Harvard, la universidad. Es una competición y solamente una persona puede ser el consejero delegado de esa empresa. Es una competición. Pero eso no forma parte de la mayor parte de las vidas de las personas. La mayor parte de las veces la gente trabaja en equipo. Yo tengo una pregunta que se relaciona a su respuesta y a tu pregunta. Dice, ¿existe alguna situación en la que usted recomendase algún tipo de aprendizaje individual o competitivo? La respuesta es que sí. Resulta que Roger y yo somos los expertos mundiales en la competición porque, bueno, hemos hecho mucha investigación al respecto
y dirigido muchas investigaciones al respecto. El objetivo de la competencia tiene que ser la diversión, tiene que ser el goce. Y en parte, no debería tener importancia quién gana y quién pierde. Los que compiten lo hacen por la diversión implícita. Y esto, por ejemplo, lo vemos en echar un partido de tenis con un amigo o jugar al bridge. O un partido de ajedrez. O... A ver, esto hace ya muchos años, ¿eh? Y los abogados no nos permiten a los docentes hacer esto hoy en día. Pero cuando yo era profesor de primero, me decían siempre, los estudiantes están teniendo resultados demasiado bajos. Tenemos que volver al antiguo método. A ver, vamos a dividirlos en grupo y ver qué equipos ganan. Y entonces yo les decía, a ver, tenéis que correr de una pared a la otra y a ver quién gana el primero. Y les hacía correr de una banda a la otra hasta que estaban agotados. Luego se sentaban de nuevo, abrid el libro de matemáticas y se volvían a concentrar. La competencia es para el goce, para la diversión. Si alguien se preocupa por perder, entonces la competencia se hace demasiado seria. Es demasiado seria. Competimos para divertirnos. Si alguien es un mal perdedor, si alguien dice, mira, sabes que yo soy mejor que todos vosotros, la cosa se pone demasiado seria. La competencia tiene un espacio en el aula de clase, que es el goce y la diversión, no para una evaluación seria. Sí, tenemos todavía tiempo para una pregunta más. Y mi pregunta va un poco relacionada con lo que ahora se explicaba. ¿Hay alguna correlación entre un grupo que juegue muy a menudo, que tenga un juego muy rico, que tenga unas relaciones en el patio, que se estimule su capacidad de jugar y de jugar junto a los otros para que ese grupo funcione mejor? O dicho de otra forma, si estimulamos el juego en los grupos, ¿es posible que su relación como grupo cooperativo mejore? Well, typically competition when it's too serious. Cuando es demasiado seria, daña las relaciones. Y uno de mis ejemplos favoritos es que teníamos a un atleta increíble, Lars Armstrong, que es norteamericano. Él es lo que podríamos llamar una persona hipercompetitiva. Un hombre increíblemente competitivo y a nadie le gusta. Nunca ha tenido amigos. Yo tengo un estudiante graduado que estuvo en el equipo olímpico junior. Todos le menospreciaban y cuando fue acusado de dopaje en el Tour de Francia, ni siquiera uno de sus colegas de equipo le defendió. Todos le odiaban. Y eso es lo que le ocurre a las personas hipercompetitivas. A menudo parece que están logrando muchas cosas y alcanzando grandes cimas y cumbres, pero no, dañan sus relaciones personales en el proceso y no acaban nunca en buenos lugares. La competencia normalmente es una mala idea, a menos que sea única y exclusivamente para la diversión, y entonces no tiene importancia alguna quién gana y quién pierde. Cuando juegas a un partido de tenis con un amigo y el que pierde, te paga una cerveza, no esperas nunca que te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy deprimidísimo porque perdí aquel partido. No. Si se sienten deprimidos, ya sabes que con ese no tienes que jugar a tenis porque se lo toman demasiado en serio. Una competencia entre equipos. La competición entre equipos. Eso es mucho mejor que la interpersonal. Pero bueno, los efectos negativos también pueden ocurrir dependiendo de la situación. Nosotros lo que recomendamos es que si uno hace competencias entre equipos, el equipo tiene que estar lejos. Por ejemplo, digamos que estamos en Minnesota nosotros y hay una clase en el estado de Nueva York que
han logrado 87 respuestas correctas en este examen. ¿Podemos superarles? ¿Podemos obtener más de 87 respuestas correctas? Y si la clase lo hace, bueno, esto les divierte y les anima, pero el oponente está en Nueva York y por lo tanto no existe realmente una relación negativa. O un profesor podría decir, oye, la clase del año pasado obtuvo esta puntuación en el examen, pero les mantienes como algo alejado de la clase. O sea que no son dos grupos en la misma clase que estén compitiendo los unos contra los otros. Gracias. Si os parece, empezamos la mesa redonda. Como os decíamos al inicio, os queríamos escuchar, dejándoos un espacio de preguntas y respuestas en nuestras redes sociales, pero también queríamos conocer al detalle o de cerca experiencias del territorio para ver la cara que tiene el aprendizaje cooperativo aquí. Damos la bienvenida a Alex y a Carol. You do need one, yeah. ¿Lo sentem? En vulgueu. Sí, I need him. Let me kind of... On pugueu, teniu aigua. Espera, em posaré allà. Posa't tu aquí, Carol. Està el meu... Espera, que deixaré el mòbil. És que crec que no és... Teniu? No. Tenemos, disponemos de unos 15 minutos para hacer la mesa redonda. Queremos saber de qué manera el aprendizaje cooperativo puede cambiar la práctica docente. Os cuento un poco sobre Alex y Carol, porque de David ya sabéis. Alex Salleras es profesor del Institut Pla Marcell, director, lo dirige desde el 2013, y se trata de un centro joven que tienen integrado en su práctica diaria el trabajo cooperativo y también el trabajo basado en proyectos, como dos pilares fundamentales de su filosofía de centro. Desde 2009 trabajan por franjas horarias y, por lo que comenta, últimamente tienen el tiempo muy ocupado con la creación de escenarios de aprendizaje libre. Por su lado, Carol viene de un escenario distinto. Es coordinadora de primaria de la Escuela Cooperativa El Puig y, a diferencia del de Alex, es un centro con una gran trayectoria. Hace más de 40 años que se creó por un grupo de padres que estaban motivados por querer hacer algo diferente en la educación e implicarse de manera activa en la educación que recibían sus hijos. Y además es un centro que cuando se creó ya era la Escuela Cooperativa al Puig. Por lo tanto, ya venía con esta etiqueta que ha caracterizado y ha guiado toda su trayectoria, pues en estos más de 40 años. Si os parece, empezará Alex explicándonos su experiencia, después damos paso a Carol y después David va a comentar aquello que considere oportuno y podremos, si nos queda un ratito, lanzar algunas preguntas por vuestra parte, por si queréis conocer más. Alex. Muchas gracias. Bueno, muy rápidamente explico, somos un centro pequeño, lo decía Carol, funcionamos desde el 2007, ¿sí? Y desde hace un tiempo, 2009, trabajamos por franjas horarias, ¿no? De manera que el tiempo está mucho más racionalizado de lo que podría ser una cuadrícula, ¿no? Una hoja de cálculo con horarios, materias y demás. Tot i així, no? Tenemos también algunas parcelas de esto que llamamos y compartimos, ¿no? Que son las materias. Sí que es cierto que en primero, segundo, tercero y cuarto tenemos pues packs de 10 horas semanales donde trabajamos por proyectos y muchas veces aplicamos pues esto, el aprendizaje cooperativo. ¿De acuerdo?
Y lo decía Carol también, que estamos ahora un poco batallando con esto de la creación de escenarios de aprendizaje libre. Llevamos un tiempo con un proyecto ya muy consolidado, que es el PCT, el proyecto cooperativo transnivel, donde los alumnos empiezan a proponer ideas en octubre. Se buscan socios, se agrupan como quieren, han de buscar un referente adulto, un exalumno, un profesor, un ex profesor incluso, sí, y hacia mediados de febrero o marzo desenvolupan ese proyecto, ¿no? Entre medio, pues han tenido que negociar un presupuesto, redactar un proyecto, buscar ayuda, ¿no? Y defender ese preproyecto delante de una comisión, ¿no? De un pequeño grupo de otros alumnos y profesores para poderlo tirar adelante. No entro más en detalle en lo que es el PCT, ni tampoco en el Spaiku, que es otro de los espacios estos de aprendizaje, de escenario de aprendizaje libre. Sí, dos instantáneas. Por ejemplo, en cuarto tiramos adelante, ¿no? Mandaban una propuesta donde los alumnos proponen una idea para montar una cooperativa, un negocio, ¿sí? Y el año pasado, por ejemplo, nos pasó lo siguiente. Tenemos asesores externos, ¿no? De Aracop, de FESCOP, ¿no? De la Federación de Cooperativas de Cataluña, y nos pasó lo siguiente. Empezaron a montar y a generar y a montar a cooperativas. Y en un momento dado nos encontramos con un espacio, una especie de clúster de cooperativas, donde pues yo montaba un hotel rural y pedía o me ofrecían el servicio de marketing y publicidad otro grupo de alumnos, ¿no? Que habían montado una cooperativa, una agencia de publicidad, ¿sí? O otros que habían montado una productora que facilitaban, acompañaban a todas las otras cooperativas, ¿no? En la producción de vídeos y material audiovisual, ¿no? Y fue pues esto hace un año, y de manera espontánea teníamos allí, ¿no? Pues un vive, ¿no? un clúster de cooperativas donde, aparte de ir desenvolupando su propio negocio, idea, ¿no? Pues tenían esta relación con los otros grupos de trabajo. Una instantánea. Otra instantánea, ¿no? Impacto en la práctica docente, en cómo los docentes viven en el centro, ¿no? El hecho de tener franjas horarias más amplias, ¿no? De 2 horas de durada, ¿no? Y reducir equipos de profesores para esas franjas nos ha llevado a que estos equipos gestionen sus horarios tranquilamente. Bueno, parece una cosa trivial, ¿no? Pero si hay alguien que se dedica a hacer horarios y a cuadrar este tipo de cosas, ¿no? A tener grupos de trabajo de profesores que gestionen su tiempo, ¿no? No lo parece, pero es revolucionario, ¿no? Esto es solo el inicio, o esto es lo visible, ¿no? Después, cómo se organizan estos grupos de profesores para conseguir o para generar estos escenarios que evidentemente implican mobiliario, espacio físico, pero también actitudes, ¿no? Las relaciones que se establecen entre ellos, con los alumnos, entre los alumnos, ¿no? Pues otra instantánea. Y ya está, no me quiero alargar más porque son 4 minutos. Y esta es un poco la experiencia del Pla Marcel, ¿no? Muchas otras cosas que quedan a banda y que son difíciles también de explicar en castellano. Es difícil, por lo que has dicho, ¿no? Es complicado cuando empiezas a trabajar a lo mejor algo en el aula y realmente se va extendiendo y va calando, pasa a formar parte de la estructura, ¿no? Y ya es el funcionamiento. Sí. Que va más allá, sí. ¿No? de las simples 4 paredes del aula, sino que es Sí, bueno, claro, el tema del aula también, eso es muy controvertido, ¿no? Los espacios, bueno, claro, a nosotros nos dan un edificio y entramos y vivimos en él, ¿no? Y sí, hay aulas y hay puertas, pero también hay pasillos, ¿no? Hay el patio, hay espacios diversos, ¿no? Ocupar todo esto, ¿no? No solo físicamente, sino habitarlo, yo creo que es también
una derivada de llevar el trabajo cooperativo al aula. No sé, bueno, contestando a Gal, yo pienso que, pues eso, ¿no? Un clúster, se ha ido ya, no, está aquí, ¿no? Pues eso, un clúster de cooperativas, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si preparamos para la sociedad. En todo caso, estamos allí fent cuinetas, ¿no? Haciendo experimentos. Pero es cierto que después de 4 años de estar en el centro, ¿no? Alumnos de cuarto de ESO, cuando tienen el reto de, ¿no? De generar negocio, bueno, pues tienen esa inercia, ¿no? Esa primera intención de ser fuertes con el grupo de al lado, ¿no? Yo pienso que es ¿no? De mejor ejemplo imposible, ¿no? Voy a decir que adelante. Muchas gracias. Carol. Muy bien. Pues mire, yo quería empezar con una frase que dijo Paulo Freire, que dice que todos sabemos e ignoramos algo. Un segon. Aviam. Sí? Se'm sent? Ara? Ostres. Això? Yes. Ja, ara? Yes. Sí? No? Se'm sent? No? Parla. Hola? Se'm sent? No sé si això s'ha... Et donem micro. Un micro. Vale. Perdoneu. Molt més fàcil. Molt bé. Doncs com deia, ai, com ho decía, perdonar... Hola, ¿se me oye? ¿No? ¿Sí? Pues como decía, quería empezar con una frase de Paulo Freire. No se sent, no se sent. Ay. Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Ara. Ahora sí. Quería, como ya he dicho, quería empezar con una frase de Paulo Freire que dice que nos dijo que todos sabemos e ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Y esta idea la relacionamos en nuestra escuela con el aprendizaje cooperativo porque es cooperando juntos como aprendemos. Y un poco lo que se nos ha demandado hoy es explicaros cómo se aplica el aprendizaje cooperativo en nuestras escuelas y he de empezar diciendo, como os ha dicho Arantxa, que nuestra escuela es una cooperativa, ¿no? La Escuela Cooperativa El Puig de Esparraguera es una cooperativa gestionada por las familias, por los padres y madres que forman la escuela. Y es una escuela de niños de 2 a 16 años que nació en la época de la dictadura franquista para un grupo de padres y madres queriendo una escuela mejor para sus hijos. Entonces, esta idea que podría ir ligada o no a lo que entendemos el aprendizaje y en el día a día en las aulas y espacios de nuestra escuela, pues sí, está reflejada a lo que se va haciendo, porque entendemos esta práctica educativa o esta hacemos escuela con lo que cada uno de nosotros y de nuestros alumnos es y puede aportar. Y también entendemos la escuela con una idea de maestro que hay detrás, una idea de maestro que guía y acompaña, ¿no? No una idea ni igualadora ni transmisora. Y también me ha gustado mucho lo que ha aportado el señor Johnson diciendo, ¿no?, como esta idea de maestro como diseñador de experiencias. Entonces hoy, bueno, ahora quiero que intentar explicaros en qué situaciones se nos da el aprendizaje cooperativo en la escuela, pero entender que en todos los momentos pensamos que aprender es un hecho social y emocional y que creemos que se da cuando estamos en relación con los otros. Y de hecho la especie humana ha sobrevivido gracias a la cooperación. Entonces, ¿en qué momentos lo encontraríamos desde niños? Entendiendo que las realidades son muy diferentes, desde niños bebés, casi que son con 2 años, hasta que son adolescentes, casi adultos, cuando se van de la escuela, ¿eh? Pero en todas las clases, día tras día, nos reunimos en lo que llamamos la rullana, un círculo donde nos encontramos para compartir nuestras inquietudes y nuestros proyectos del grupo al cual acompañamos. Es un momento donde cada uno de nosotros tiene un rol, un lugar, y es como aprendiendo los unos con los otros se va tejiendo un vínculo del cual surge el aprendizaje.
y también evidentemente es un momento de descubrimiento personal, ¿no? Un trabajo de identidad para descubrirte a ti mismo en relación a los otros y, como nos decían, para ser más fuertes. Y es que llevando a cabo todos estos proyectos de aula, también se coopera con el entorno, generando aprendizaje, pero también opinión, crítica social, empatía, entre muchos otros valores. Y así, por hacer, como nos decía Alex, instantáneas, nos podemos imaginar, pero claro, pasa en muchas aulas de nuestra escuela, uno de los proyectos, como niños de 9 años, después de cuestionarse lo que está pasando con los refugiados sirianos en el mar donde nos bañamos cada verano, deciden organizar una caminada, una excursión y recaptar fondos para Save the Children y ayudar a los niños que, como ellos, son niños pero que están viviendo en situaciones muy complicadas. Pero decir esto, que parece tan fácil, lleva a cabo una organización cooperativa muy fuerte, ¿no? Organizar cuántos kilómetros vamos a hacer, a cuánta gente, cómo se hace la difusión, cómo se recapta el dinero, qué llevamos, qué no llevamos. O otra instantánea, ¿no?, de un otro proyecto, podría ser como niños ya de 6 años, se proponen dentro del aula invitar a todas las familias a cocinar su especialidad de la especialidad de cada casa. Y acaban preguntándose de dónde proviene esa comida, cuántos kilómetros ha tenido que hacer para llegar hasta nuestros platos, qué reacciones químicas hay detrás mientras se hacen unos buñuelos y vemos cómo la levadura hace su efecto. Y esto solo lo podemos hacer con niños de 6 años cuando cooperamos, nos lo preguntamos juntos y nos desconectamos los unos con los otros. Y así como tantas otras instantáneas que os podría enumerar de los proyectos que vamos elaborando año tras año en la escuela. Y es que creemos que esto, que el aprendizaje cooperativo, si sea cual sea esta inquietud, lo que genera es discusión, toma de decisiones, autogestión de los errores. Siempre estos valores tienen un lugar en las clases de la escuela. Y otro momento ya un poco más diferente de lo que son estos proyectos, pero donde también entendemos que se da un aprendizaje cooperativo, pero enfocado desde otra perspectiva, es en una franja horaria que también se da desde niños desde 2 a 16, entendiendo las diferencias y las necesidades biológicas que hay en estas edades, en la franja que llamamos laboratorios. Estos laboratorios, para entendernos, son como unos ambientes de trabajo, un espacio donde el trabajo con el otro son el motor para tirar para adelante pequeñas preguntas que van en relación a la disciplina del espacio donde estamos. Es un momento de trabajo heterogéneo, ya no es el grupo clase, sino se mezclan en grupos de niños de diferentes edades. Pero en todos estos espacios se acoge el deseo innato de los niños y jóvenes para aprender. Y podemos encontrar espacios de tipologías y disciplinas diversas, pero siempre se trabaja de forma cooperativa para tirar adelante sus inquietudes o su pregunta o su pequeño proyecto, ¿no? Y podríais ver dentro de la escuela cómo se ajuntan para dentro de un espacio para crear poesía, cuentos, narraciones, otro espacio para construir o diseñar maquetas, otro espacio para conocer el entorno más próximo, como puede ser nuestro pueblo, que es Esparraguera, o el mundo más lejano. También otro dedicado a expresarse con el movimiento, el cuerpo, la danza, otro con la parte más científica, otro sobre la alimentación y la cocina, en fin, diferentes espacios donde siempre se acoge este deseo de aprender y que siempre se entiende como forma cooperativa. Y lo que decían, ¿no?, el que le pueden hacer los niños juntos hoy, esperamos que mañana lo pueden hacer solos. Y muy rápido. Realmente hay muchos años detrás. ¿No se me oye? Ah,
hay muchos años de trabajo y en pocos minutos es muy complicado poder hacer justicia a todo el esfuerzo que hay detrás, pero sí que es verdad que siempre es bonito poder ver dos ejemplos de colegios reales que lo llevan a cabo, en el que me ha gustado mucho cuando Alex ha salido el tema de las clases, ¿no? Porque vamos más allá de la típica estructura que nos dan física. Por lo tanto, no hay, ¿no? El aprendizaje es algo que ocurre en diferentes espacios, para lo que tiene que haber cierta flexibilidad con los horarios, también la implicación de los profesores y de todos los alumnos, más allá del centro, ¿no? Antes ha salido todo este dilema entre trabajar toda la cooperación para después que en la sociedad, ¿no? Podíamos ver que realmente es trabajarlo en el colegio para poderlo llevar fuera. Porque tampoco tendría sentido, ¿no?, trabajar el aprendizaje cooperativo si no rompemos estas estructuras que nos ponen y abrimos las puertas a la comunidad. Sin ánimo de alargarnos más, I don't know if you want to say something. Si quisiera decir algo rápidamente, señor Johnson, porque realmente nos hemos quedado sin tiempo. Bien, sí. Un comentario sobre cada... Un comentario, ¿vale? Un comentario, sí, un comentario. A ver, un comentario en general también, ¿eh? A mí siempre me hace sentir muy optimista cuando escucho lo que se nos acaba de decir, que las escuelas están haciendo cosas buenas y poco habituales. Por ejemplo, el modelo económico de emprendeduría y de creación y de descubrimiento al que tú te has referido, me parece fenomenal, me parece fantástico, me parece fabuloso. Me encantaría visitar tu escuela algún día y poder verlo con mis propios ojos. En lo que se refiere a la escuela cooperativa, es muy fácil olvidar que el aprendizaje real es emotivo, es emocional. Y si uno no trata con las emociones en el aula de clase, en uno no le da libertad emocional al estudiante. Y cerraremos muchas de las vías de aprendizaje. Y por lo tanto, estoy muy interesado y muy agradecido hacia tu escuela también. ¿Tenéis todos los tarjetones en vuestra bolsa? ¿Podéis contestar a la segunda pregunta? Y os lo guardáis en la mano y ahora, cuando terminemos, lo podéis dejar... En una repisa que hay al lado de la pizarra. Muchas gracias. ¿Podeu quedar o podeu anar a la cadira si voleu? Com vulgueu. ¿Us quedeu? Sí. Muchas gracias. I'm gonna be the closer. We are finishing. I have a question for you. Hemos podido ver a lo largo de estos poco más de 90 minutos que el aprendizaje cooperativo tiene que ser, se basa en el trabajo juntos con un objetivo común y a través de situaciones que no solo nos aportan un beneficio individual, sino también grupal, ¿no? Y es importante no olvidar este componente social que es intrínseco en el individuo. Yo creo que nos quedan muchísimas preguntas aún para resolver. ¿Cómo podemos aprender, ¿no? ¿Cómo nos podemos formar como docentes en aprendizaje cooperativo para poderlo aplicar? Y una vez estamos formados, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Y aquí se enlaza un poco con, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera sido interesante también escuchar cuáles han sido las dificultades que estos centros o todos los centros que aplican este tipo de metodología o de trabajo se han encontrado. Y también cuáles son los beneficios. David nos comentaba antes algunos de los beneficios. Tiene muchísimos más. En sus publicaciones se puede observar. También ¿no? Nos quedan preguntas para un futuro, para todos aquellos centros que lo trabajan y lo trabajáis, el aprendizaje cooperativo. ¿Qué beneficios podéis ver vosotros en el día a día en vuestros alumnos, ¿no? ¿Cuál sería vuestra evaluación de todo esto?
sin ánimo de alargarnos más, nos vamos con material, con contenido. Yo al menos me voy con el cubo bastante desmontado. Nos lo hemos pasado muy bien estando aquí hoy con vosotros. Esperamos veros pronto. Esto, como os contaba antes Patricia, es la primera conferencia del ciclo de conferencias. La siguiente es en noviembre y nos acompañará, os hago el spoiler, Bob Lenz. Para tener más información, bueno, os vamos a ir contando todas las novedades en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, el claim de este ciclo de conferencias es Revolución Educativa. Y en la pizarra afuera os preguntábamos qué es para vosotros la revolución educativa. Os invitamos ahora a escribirlo. Pero también me gustaría preguntarle a David qué es para él la revolución educativa, así en formato claim. Revolution. In education. Well, we need a revolution in education. But one of the puzzling parts of changing schools is the power of the status quo. And if an example from the United States is, the United States is dominated by schools where you have one teacher, one classroom. And there have been huge attacks on this since the 1930s. At one point in the 1960s, we even built schools with no walls, saying a teacher cannot hide in her own, his or her own. No se podía esconder detrás de la torre de marfil de su propia aula de clase, y la cosa fue todavía peor. Tienen que cooperar, tienen que coordinarse. ¿Y qué hicieron los profesores? Construyeron paredes con librerías y con biombos y con... Y en Estados Unidos, a pesar de los ataques contra el modelo de un aula de clase, un docente, todavía está presente. Es muy difícil de cambiar este status quo. De manera que la idea de una revolución, pero revolución en el campo educativo, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la afirmación? A ver, quizás debería explicar algo antes. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XIX, teníamos escuelas con una sola aula en todo el país. Eran escuelas cooperativas de una única aula para estudiantes de distintas edades, y los estudiantes tenían que cooperar. Había 20 estudiantes desde el primer grado hasta cuarto de eso, y era cooperativo. O sea que tenemos un historial de aprendizaje cooperativo en muchos países. Y durante los primeros años del siglo XX, John Stuart y su proyecto experimental dominó la educación en Estados Unidos. O sea que la educación cooperativa ha estado entre nosotros desde hace muchos años. Si nos remitimos al 3000 a.C., cuando Abraham y otros escribieron la Biblia, en el 3000 a.C. dijeron: tres cosas necesitas para estudiar el Talmud. Primero, el Talmud, el texto. Segundo, el docente. Y tercero, un socio en el proceso de aprendizaje, porque el Talmud es demasiado complejo como para que una sola persona pueda aprenderlo y entenderlo solo. O sea que tenemos todo un historial de 5000 años de aprendizaje cooperativo que no ha desaparecido. Y tenemos que volver a la tradición más que a una nueva revolución. O sea que la nueva revolución implica volver a la tradición de alguna manera. Gracias, muchas gracias. ¿Qué ha dicho? Para despedirnos ya, antes David, he tenido el placer de pasar el día con él y ha dicho una frase que me ha gustado muchísimo, que la voy a repetir en inglés, que decía que teaching doesn't come from the head, but from the heart. La ciencia no viene de la cabeza, sino del corazón. No, todo lo que hacemos, los que nos dedicamos a la educación, realmente lo tenemos que sentir, porque si no, no empezaríamos cada día a las 9 de la mañana. Así que gracias por venir, pero también muchas gracias por la labor que hacéis cada día en los colegios. I just said that. I just thank them for the work they are doing at school every day.